Bienvenidos al Magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñanos hoy en nuestro recorrido que iniciamos en el municipio de Río Oro Cesar y terminaremos en Puerto Libre, Cundinamarca. Hoy empezamos nuestro recorrido en el municipio de Río Oro, en el Cesar. Viajamos unos kilómetros hacia Huachica, tomamos la ruta del Sol Sector 2 hacia el sur para llegar a Morrison y San Alberto. Pasamos por Sabana de Torres, La Lizama y Puerto Araujo en Santander. Continuamos por Puerto Boyacá y terminamos en Puerto Libre, departamento de Cundinamarca. Les recordamos a todos los usuarios que viajan por la ruta del Sol Sector 2 que si desean acceder a los servicios de grúa, carro, taller o ambulancia, pueden hacerlo llamando a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Servicio gratuito de grúa, ambulancia, carro taller y por supuesto la información que se presta sobre el estado vial. Nosotros como proyecto estamos buscando una estrategia, mantener la memoria de esas personas que han fallecido. Me ha mejorado mi calidad de vida, tanto económico como laboral. Ya hemos recuperado yo creo que un poco más de 50 kilómetros ahí de la vía existente. Empezamos nuestro viaje informativo en Río de Oro Cesar, el municipio donde inicia la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Su economía corresponde al sector agropecuario, sustentada en actividades agrícolas y en la ganadería extensiva. Los usuarios de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra cuentan con servicios gratuitos de grúa, carro taller, ambulancia e inspección vial. Desde el mes de diciembre de 2014, los usuarios de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra pueden acceder de manera gratuita a los servicios de ambulancia, grúa, carro taller e inspección vial dispuestos por la concesionaria Ruta del Sol. Del pasado mes de diciembre iniciamos con la operación de la transversal, colocando a disposición de los usuarios servicio gratuito de grúa, ambulancia, carro taller y por supuesto la información que se presta sobre el estado vial desde el CCO, Centro de Control de Operaciones, que tenemos en la Lizama. Estos servicios de asistencia están ubicados estratégicamente para cubrir los 82 kilómetros de la vía. Tratando de que los usuarios tengan una respuesta óptima y ágil sobre sus necesidades. Estos servicios se ofrecen con el interés de atender de forma oportuna y ágil cualquier eventualidad que se presente durante el trayecto. ¿Y nosotros qué hacemos? Retirar el vehículo en el momento que se pueda retirar. Es un buen servicio para todos los transportadores, nuevamente lo decía, y mejor dicho, mucho alivio. Estamos atendiendo lo que es accidentes de tránsito y servicios a la comunidad. Servicios a la comunidad como aquellos pacientes que vayan en la vía, por ejemplo, alguien que esté de turista y vio la ambulancia, se acercó y nos comunicó lo que estaba presentando en el momento. Los viajeros cuentan con servicios de asistencia mecánica y de emergencias las 24 horas del día durante los 365 días del año. Cualquier usuario se puede comunicar gratuitamente a la línea de atención al usuario 018-096-4440 o por Movistar al numeral 737. Dejamos Río de Oro y empezamos a transitar por la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra hasta llegar al municipio de Aguachica, epicentro comercial de la región. Para construir una obra de infraestructura vial es muy importante socializarla con las comunidades aledañas al proyecto. Este proceso se viene realizando en los municipios de Aguachica, Río de Oro y Gamarra. El 21 de noviembre de 2014, en Ocaña, norte de Santander, con la presencia del vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, se firmó el acta de inicio para la construcción de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Bueno, es un proyecto de gran envergadura y es un proyecto que lo estamos esperando desde hace muchos años. Hoy, en la etapa preconstructiva, se realizan socializaciones con las comunidades, los líderes comunales y gremiales y con las autoridades para conocer de primera mano sus opiniones frente a esta importante obra.
La idea es que la comunidad tenga muy claro en qué consiste el proyecto, cuáles son sus características técnicas, sociales, ambientales. Finalmente, haciendo exposición general de lo que es el proyecto, ventajas, beneficios, la estructuración predial, la estructuración ambiental. En total fueron 11 reuniones las que se desarrollaron en esta primera fase de socializaciones en las cabeceras municipales y en las zonas rurales aledañas al proyecto vial. Parece interesante la socialización porque ya la comunidad se le está aclarando ciertas dudas que tenía y aparte de eso el desarrollo que se viene para nuestro municipio. La disposición de la organización comunal del municipio de Aguachica es articular lo más unidamente posible a la empresa y por supuesto pues sacar adelante este excelente proyecto. Posteriormente se diligenciarán las licencias ambientales, la adquisición de predios y demás permisos para iniciar la rehabilitación y construcción de esta vía. Tenemos muchas expectativas frente a este proyecto, como es el tema de la generación de empleo. Todos los gamarrenses estamos a la expectativa, ya que son muy pocas las fuentes de empleo con las que contamos en el municipio. Entonces, estamos esperando que llegue este gran proyecto. Nos dieron a conocer muchos aspectos que no desconocíamos del proyecto que se tiene de la intervención de las vías. Empleo, seguridad vial, menos tiempo de recorrido, fortalecimiento de la relación comercial con Venezuela y la integración de la región del Catatumbo son algunos de los beneficios de este proyecto vial. La concesionaria Ruta del Sol busca a todas las personas dueñas de cruces e imágenes religiosas ubicadas a lo largo de la carretera. Para construir la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2, es necesario trasladar ciertos elementos que se encuentran al lado de la carretera, como es el caso de las cruces e imágenes religiosas. Las imágenes religiosas son las imágenes que se encuentran sobre el corredor vial. No solamente son imágenes, sino también hay grutas, hay cruces, todo tipo de imagen que los usuarios de la vía han colocado sobre el corredor vial. Nosotros como proyecto tenemos la responsabilidad de reubicarlas en un lugar donde no se conviertan en un elemento contundente que facilite un accidente o lo empeore. En la zona norte, comprendida entre la Lizama Santander y San Roque Cesar, este proceso avanza satisfactoriamente. Inicialmente hacemos un inventario de todas las imágenes que están sobre el corredor vial, identificamos en qué parte están, si son de un municipio San Alberto, si son de San Martín, a qué municipio obedecen. Nos acercamos a cada párroco para que nos dé la autorización de ubicarlas en su cementerio de manera provisional mientras aparecen los propietarios o familiares de las personas a las que se conmemora la imagen. El llamado de la concesionaria Ruta del Sol es para que los dueños de estas imágenes se comuniquen con la empresa. Las personas que estén interesadas en tener el recuerdo de estas imágenes religiosas o de saber en qué lugar están, pueden acercarse al centro de atención de San Alberto, de Aguachica o de Pailitas. Si los dueños de estas imágenes no atienden los llamados que se han hecho a través de los medios de comunicación regionales y nacionales, se sigue un proceso y se cumple un protocolo para retirarlas. En caso de que no tenga ningún tipo de familiar, nosotros como proyecto estamos buscando una estrategia de mantenerlas, mantener la memoria de esas personas que han fallecido en los cementerios de cada municipio. Para mayor información, acérquese a los Centros de Atención a la Comunidad de San Alberto, calle Tercera, número 6B58, vía La Palma, Aguachica, carrera 40, número 050, y Pailitas, carrera Sexta, número 497. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso esperen la historia de una de las mujeres que sobresale en la Ruta del Sol Sector 2 y el avance de obra en la zona sur. Ya regresamos. Nuestro viaje no se detiene. Después de visitar Aguachica, atravesamos Morrison, San Alberto, Sabana de Torres, La Lizama, Puerto Araujo y llegamos a Puerto Boyacá. La mayor parte del territorio de este municipio se encuentra en el Valle del Río Magdalena, lo que proporciona terrenos planos y fértiles. Luzaida Palacios hoy es auxiliar administrativa de Consol, pero su historia no inició de esta manera. Acompáñenos a conocer cómo ha sido el proceso y la evolución de Luzaida Palacios. En la vida, los sueños se hacen realidad debido a dos factores determinantes. Uno, la constancia, la disciplina y las ganas de salir adelante. Y dos,
las oportunidades que brinden las empresas. Me desempeño con el cargo de asistente administrativo 1 del programa CREER. En este momento me desempeño con ese cargo, pero estoy en proceso de formación para responsable del programa CREER actualmente. En su proceso de formación, Luzaida ha aprendido muy bien los pormenores de su trabajo. Bueno, en este cargo, pues, todo el personal, o sea, todas las áreas, le solicitan el personal a recursos humanos para proceso de ingreso, de proceso de contratación. La atención y la dedicación son aspectos vitales en un cargo como el que desempeña Luzaida Palacios. Esta nueva responsabilidad es de mucha dedicación, es de hacer las cosas bien hechas, porque por un error se nos pueden pasar cargos que no proyectan a lo que está pidiendo el área. O sea, debemos pedirles realmente qué es lo que necesitan, con qué requisitos, especificaciones del cargo. Entonces, pues, es de mucho cuidado, tenemos que mandar muchas informaciones a diferentes áreas. Más allá de cumplir con su tarea administrativa, tiene el compromiso de motivar a las personas que se forman en el programa CREER Colombia Odebrecht, en convenio con el SENA. Bueno, primero concientizarlos que es una capacitación que aparte que les sirve, que es lo primero que deben hacer para ingresar a trabajar con nosotros como empresa Consol, que esto le va a servir para una hoja de vida futuro. O sea, es mejorar la calidad de vida de ellos. Esta capacitación les sirve no solamente para ingresar con nosotros, sino que les sirve de soporte más adelante para trabajar en otras empresas. Es una capacitación donde se ve parte de seguridad del trabajo, psicología, medio ambiente, enfermedades. Entonces les va a servir para ellos durante su trayecto. Los ascensos que ha tenido en Consol han motivado a Luzaida a estudiar y seguir soñando con un mejor futuro. Me ha mejorado mi calidad de vida, tanto económico como laboral. Me encuentro estudiando una tecnología en gerencia administrativa. Mi proyecto de vida es ser muy leal con la empresa. La Ruta del Sol Sector 2 se construye con las manos de quienes viven en estos 610 kilómetros de oportunidades. La construcción de la Ruta del Sol Sector 2 avanzó satisfactoriamente en el año 2014. La Ruta del Sol Sector 2 es una obra indispensable para mejorar la conectividad y el desarrollo del país. Los avances en su construcción en el año 2014 fueron satisfactorios. Un poquito más de 85 kilómetros de vía nueva. Ya hemos recuperado, yo creo que un poco más de 50 kilómetros ahí de la vía existente. Más o menos 320 kilómetros de carretera nueva entregada. Sea de vía nueva, 220 kilómetros e 100 kilómetros más ou menos de vía rehabilitada de la vía existente. En la zona norte, comprendida entre La Lizama y San Roque, las obras avanzaron de acuerdo a lo establecido. El año pasado se hizo la ejecución y entrega de los hitos 37, 38 y 39 vía nueva, que comprenden desde San Alberto, pasando por Líbano, Minas y llegando a San Martín. Eso es todo en la calzada nueva. En el municipio de Aguachica, en el Cesar, los avances de obra fueron muy positivos. De Aguachica a La Mata se hizo la entrega de los hitos 44, 46 y 47 calzada nueva. Comprenden los tramos de Aguachica, Noreán y desde Besotes hasta La Mata. Adicional a eso se trabajó la vía existente en el hito 47E, que es ya 3 kilómetros antes a llegar a La Mata. La construcción y la entrega de puentes fueron algunas de las principales obras del 2014. Se hizo la entrega de los puentes Sogamoso, con una luz de 700 metros, 765 metros, y se hizo la entrega del puente Cimaña, con una luz de 100 metros. En la zona sur de la Ruta del Sol Sector 2, comprendida entre Puerto Salgar y La Lizama, los avances también fueron muy positivos. Trabajamos ya la finalización, lo que fue el tramo 1, hicimos más o menos 1.7 kilómetros ya de rehabilitación del uno existente, que era lo que faltaba para poder terminar ese tramo. Entonces ya lo concluimos cerca de octubre, ya en buenos términos, completo totalmente. Son aproximadamente 40 kilómetros de doble calzada. En esta zona, los puentes también tuvieron un gran avance que mejoró la movilidad por la carretera. Se hicieron dos grandes puentes, que fue el de La Colorada y el Opón, que es muy positivo también para nosotros. Los resultados del 2014 son positivos. Por eso este año, el gran reto se centra en mantener los niveles de ejecución y avanzar en la construcción de los 610 kilómetros de oportunidades.
Hacemos una nueva pausa, pero al regreso esperen. 13 nuevos kilómetros fueron puestos a disposición de los usuarios en el centro poblado de Puerto Libre y conozcamos la importante labor que realizan los inspectores de tráfico en la carretera. Ya regresamos. Dejamos Puerto Boyacá y nos movemos hacia el sur para transitar por los 13 kilómetros nuevos de doble calzada y la variante de Puerto Libre en Cundinamarca, que ya están al servicio de los usuarios. Con la puesta al servicio de estas nuevas obras, los usuarios que viajan por la Ruta del Sol Sector 2 se movilizan con más comodidad y seguridad cuando se dirigen hacia Bogotá, La Costa y Medellín. Entró en funcionamiento un nuevo tramo de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2, ubicado entre Puerto Libre y Caño Alegre. El pasado 10 de enero, en el Puente de Reyes, pusimos 13 kilómetros a disposición de los usuarios. El tramo de aproximadamente 13 kilómetros cuenta con dos puentes sobre el Río Negro de 150 metros cada uno, que benefician no solo a los vehículos que transitan entre Puerto Salgar y Puerto Boyacá, sino a todos aquellos viajeros que se dirigen desde el centro del país hacia Medellín o la costa atlántica. Estos 13 kilómetros constan aproximadamente desde donde empieza la variante de Puerto Libre. Nos podemos ubicar por donde empieza el Fogón Paisa hasta el intercambio del Caño Alegre, que comunica el interior del país con la zona costa y el occidente. Este paso cuenta con calzadas totalmente nuevas y con retornos antes y después del centro poblado Puerto Libre. Gracias a los 13 kilómetros de la calzada norte que habilitamos, podemos brindar a los usuarios un tránsito constante de aproximadamente 46 kilómetros en doble calzada. Con esta puesta en funcionamiento se mejora la seguridad vial del sector, ya que los automóviles que transitan por la vía tienen más espacio y mayor comodidad. Los beneficios que tenemos para los usuarios es que mantengan su velocidad de trayecto. Tomé la Ruta del Sol y fue perfecto, o sea, los tramos muy buenos, obviamente hay mucha parte todavía en construcción, pero el cambio es total. Hay forma de avanzar más en la vía, se encuentra uno más facilidad para adelantar y todo, la doble calzada. Los inspectores de tráfico son los ojos de la concesionaria Ruta del Sol a lo largo de los 610 kilómetros de oportunidades. Los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 nunca se quedan varados, gracias a la tarea que realizan los inspectores de tráfico. Son 24 inspectores los que recorren la vía 24 horas durante los 365 días del año. Están dispersos por su tramo, 4 inspectores por su tramo para tener operación 24 horas. Ellos se dividen por turnos de 8 horas, entonces siempre tenemos a una persona en campo liderando la parte de servicios conexos básicos. Los inspectores recorren la vía y cuando encuentran un accidente de tránsito o un vehículo varado, se acercan, evalúan la situación y solicitan al Centro de Control Operacional, CCO, el servicio que se requiera. Una vez nosotros recibimos las llamadas de los usuarios, se les informa a los inspectores para que sean ellos quienes desplieguen las unidades a su cargo para atender los servicios que soliciten los usuarios. En el momento, teniendo las herramientas, se retira. ¿Sí? Si es un accidente, se atiende. Si hay un vehículo varado, llegar a prestarle seguridad vial a ese usuario. ¿Ya? Porque ese es el objetivo, uno de los objetivos más principales de acá de la concesionaria. Las funciones principales que cumplen estas personas son: atención de novedades y emergencias, ayudar a la movilidad segura, preservar el derecho de vía y atender a los usuarios. Podemos encontrar semovientes en la vía, podemos encontrar vehículos varados, podemos encontrarnos con un accidente de tránsito. En ese ítem pues va todo lo que es recolección de animales, recolección de ramas y escombros, derrumbes y todo lo que en sí imposibilite la movilidad de los usuarios por el sector. Con el área social y la Policía de Tránsito y Transporte, desarrollan las campañas de movilidad segura con el objetivo de minimizar los riesgos de accidentes. Ellos prestan una labor muy importante, muy valiosa, porque son ellos los que ejecutan las campañas en campo, apoyados con la DITRA y los grupos del área social. Es mantener la seguridad de los usuarios para que puedan transitar libremente y, como el nombre lo dice, seguramente.
Los inspectores de tráfico se ubican por subtramos de operación y trabajan en turnos de 8 horas diarias. En resumen, son los ojos de la concesionaria Ruta del Sol y los guardianes de la vida de los usuarios de la doble calzada. Si desean acceder a los servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia, pueden hacerlo llamando a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Para conocer más acerca de la Ruta del Sol Sector 2, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @CRutaDelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, o ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Marley Amado y los invito para que me acompañen y seguir conociendo los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y todas las historias que se tejen a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2.